Hola amigos, hoy quería hablarles de Ámbar Fósil, pero antes que nada mandarle un agradecimiento muy grande a Luis Acuña por haber colaborado económicamente con el canal. Durante miles de años la resina de los árboles, conocida como ámbar, ha fascinado a los joyeros y ha inspirado la imaginación científica. Especialmente en los últimos 200 años, paleontólogos de todo el mundo han recurrido al ámbar para comprender el pasado antiguo, a partir del estudio de los asombrosos fósiles que puede conservar. Pero, ¿qué es el ámbar? Las plantas segregan muchos tipos de líquidos viscosos, como el látex, la goma o la cera. Algunos tipos de plantas, normalmente las leñosas, producen resinas, sustancias complejas y pegajosas, que no se disuelven en agua y se endurecen cuando se exponen al aire. Las resinas sirven para cubrir las heridas de las plantas, convirtiéndolas en algo parecido a las plaquetas de nuestro torrente sanguíneo. Cuando una planta que produce resina se lesiona o sufre una rotura en la superficie, por ejemplo una grieta en la corteza de un árbol, la resina rezuma por la zona. Cuando queda al aire libre y se calienta con la luz del sol, comienza a endurecerse. Este proceso forma una cubierta protectora sobre la herida de la planta, ayudando a mantener alejados a los hongos y a otros patógenos. Como la resina es pegajosa, algunas pequeñas criaturas se pueden quedar atrapadas en ella cuando rezuma sobre la corteza, gotea en el suelo o inclusive sale de las raíces de los árboles. En ocasiones, algunos de estos grumos acaban en el agua, tal vez porque el árbol crecía en la orilla de un océano o de un lago, o porque una inundación lo arrastró hasta un río. De los glóbulos de resina transportados por el agua, algunos terminan enterrados en sedimentos, como la arena de una llanura aluvial o el limo del fondo de un lago. Cuanto más profundamente se entierre a lo largo de muchos milenios, más presión y calor acabará experimentando. Durante un periodo prolongado, estas condiciones hacen que los compuestos de la resina reaccionen químicamente entre sí para formar una maraña de enlaces moleculares. Este proceso da lugar al material duro y vítreo que conocemos como ámbar, y también puede preservar con extraordinaria fidelidad las formas de cualquier pequeña criatura atrapada en el ámbar. Es complicado saber cuánto tiempo tarda la transformación de la resina en ámbar, ya que en última instancia esto es producto de las condiciones que experimentó la gota de resina. En general, el ámbar tiene más de 40.000 años. Si es más joven, es muy probable que lo clasifiquen como copal, una resina antigua en proceso de polimerización que todavía conserva algunas de las propiedades del material fresco, como una superficie más pegajosa. Dado que el ámbar puede envolver y proteger, inclusive a las criaturas de cuerpo blando, es ideal para preservar a los habitantes más pequeños de los ecosistemas forestales. A lo largo de casi 2 siglos, los paleontólogos que han estudiado el ámbar han encontrado insectos, arácnidos, cangrejos, plantas, hongos, nemátodos, microorganismos e inclusive algún pedazo de un animal vertebrado más grande. Pero, como cabe imaginar, los fósiles que acaban en el ámbar se inclinan hacia las criaturas que habrían tenido más posibilidades de quedar sepultadas en la resina de un árbol antiguo. Hay más de 160 yacimientos en todo el mundo donde se ha encontrado copal o ámbar, y el más antiguo de la Tierra, encontrado en una veta de carbón de Illinois, tiene 320 millones de años. Sin embargo, estas manchas de ámbar tienen una anchura media de medio centímetro y no contienen fósiles. Del total de yacimientos de ámbar de la Tierra, solamente unas pocas docenas tienen una amplia variedad de fósiles. Casi todos estos yacimientos con fósiles tienen unos 125 millones de años o menos, con una excepción conocida, un yacimiento de ámbar de 230 millones de años en los Alpes italianos, que conserva una especie de mosca y 2 especies de ácaro. Dentro de los yacimientos de ámbar más estudiados del mundo, tenemos al ámbar del Báltico. Se calcula que el ámbar del Báltico tiene entre 34 y 38 millones de años, aunque algunos yacimientos se formaron antes. Se erosiona en los sedimentos de la costa del mar Báltico, en el norte de Europa, y los yacimientos mejor estudiados proceden de la actual región rusa de Kaliningrado.
En el ámbar del Báltico se han encontrado más de 3.500 especies de artrópodos fósiles, entre ellas más de 650 especies de arañas. En raras ocasiones produce fósiles de vertebrados, como un espectacular geco llamado Yantaro Geco Balticus, datado en 54 millones de años. También ha producido fósiles de plantas, con el mayor fósil conocido de una flor conservada en ámbar. En general, se cree que el ámbar dominicano tiene entre 15 y 20 millones de años, aunque su edad exacta es objeto de debate. Los científicos han encontrado más de 1.000 especies fósiles en este ámbar, entre ellas más de 400 especies de insectos y 150 de arañas. De vez en cuando también aparecen fósiles de vertebrados, como un anolis o incluso una salamandra. El ámbar birmano tiene unos 99 millones de años y procede de las minas del estado de Kachin, en el norte de Myanmar, explotadas para el comercio de joyería desde hace unos 2.000 años. El interés científico por el ámbar birmano ha aumentado en las últimas dos décadas, ya que los paleontólogos han descubierto un ecosistema extremadamente diverso: hormigas infernales carnívoras, enterradas a mitad de su comida, la cola parcial de un dinosaurio emplumado, el caparazón de una criatura marina conocida como amonite e incluso una antigua cría de pájaro. Sin embargo, los paleontólogos también debaten acaloradamente sobre la ética de estudiar el ámbar birmano. Las minas de ámbar de Kachin han estado en el centro de décadas de conflicto entre el ejército de Myanmar y los grupos independentistas locales, y pocos estudios científicos recientes sobre este tipo de elemento han incluido a coautores de Myanmar. El ámbar de Canadá tiene entre 78 y 79 millones de años y procede principalmente de un yacimiento llamado Gracie Lake, en la provincia occidental de Alberta. Aquí se han encontrado más de 130 especies fósiles diferentes, muchas de las cuales son áfidos o ácaros. Pero algunos trozos de ámbar incluyen trozos de agujas de coníferas, hongos, polen e inclusive plumas de aves y de otros dinosaurios. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy. Y si les gustó, les envío un fuerte abrazo y que comiencen muy bien la semana. Nos vemos muy prontito.